Marbella Cocina, una asociación que, bueno, lleva haciendo este concurso hace ya 3 años. Aquí vemos al director Jorge Masú, también se acaba de incorporar al certamen. Y bueno, saludamos también, señor Masú, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, me ha encantado que el sitio elegido este año sea aquí en el hotel, que habéis ayudado mucho a la asociación de Marbella Cocina. Hombre, por supuesto, si son de la familia y estamos orgullosos de poderles ayudar. El sector gastronómico, el turismo gastronómico está en auge cada vez más. Está en auge y mejorará todavía. Vais a tener una jornada completa en el cual habéis cedido, ¿no?, las instalaciones, los salones y toda la ayuda, ¿no? Orgullosos de que estén aquí y queremos que se repita cada año, que estén aquí siempre. Bueno, señor Romero, ¿cómo es este año? El tercer año, qué lujo, ¿no? Encuéntralo. Es un gran lujo, gracias a él. Si no fuese por él y por el jefe de cocina, esto no funcionaba. Además, nos están dando todos los servicios que necesitamos. Se vuelcan con nosotros. Es increíble. Lo que están haciendo con Marbella Cocina es increíble, vaya. Bueno, pues este está volcado hasta no poder más. Sí, cuéntame un poquito, porque se trata de incentivar también a los cocineros, ¿no?, con este certamen. Bueno, y aparte del certamen este, es que de los que vienen a concurso de escuela de hostelería, el mejor de ellos se queda a trabajar aquí, tiene un contrato por un año. Gracias, ¿eh? Sí, el ganador tiene trabajo aquí en Puente Romano, le daremos un contrato. Y creemos que es la mejor manera de apoyar el concurso, dándole opciones a la juventud que viene. Que diga que has trabajado en Puente Romano no es lo mismo que trabaja en otro sitio, ¿eh? No por nada. Pero... Hombre, y un orgullo que el chaval aquí empiece con nosotros. No se les olvide que el primer trabajo de prácticas de Dani García fue Puente Romano. Tengo entendido que Puente Romano va a presentar un plato también de Sirgrí o de alguno de los... Tenemos a una chica dentro del concurso que está ahí, sorpresa. Está ahí. Sí. Por esta iniciativa y también al señor Romero, que ya Marbella Cocina empezó. ¿De qué año? ¿Cuándo comenzaste con los comienzos? Bueno, ya no, esta es la tercera edición con la nueva, con Marbella Cocina, es la tercera edición. Sí. Y ahora le vamos a dar a don Jorge que pruebe unas tagarrinas de mi campo. Cocida con las manos del señor Romero, ¿eh? Eso. Bueno, ya me vas a comer. Muy típico de aquí en nuestra Andalucía. Vemos a Pepe Romero poniendo una tacita muy bonita, además con las taganinas. ¿Cómo están elaboradas estas taganinas? Estas tagarrinas tienen garbanzo, tienen un poquito de calabaza y las tagarrinas normales. Y son de la época, más de la temporada, ¿no? Y ahora que digan si están buenas, que lo digan. Buenísimo. Con los espárragos y las taganinas en la temporada, y hay que fomentarla, que estos son productos, además productos autóctonos de aquí de la tierra, los productos autóctonos, ¿no? Los productos, sí, lo que hay en Marbella Cocina, sí, las croquetas que tenemos son esas nuestras y además están impresionantes de buenas, de verdad. Tienes que probar, venga. Muchas gracias. Venga, gracias. Ahora. Hablamos con Rafael, que es el teniente alcalde de San Pedro de Alcántara. Y bueno, acabamos de venir de los jardines, del Parque de los Tres Jardines, que nos venía diciendo Rafa que había los conejos, que también autóctonos de la tierra. Como son autóctonos también las taganinas, ¿no? Que ahí está Pepe Romero, que hemos venido a acompañarlo. Yo personalmente llevo 3 años. Venga, Rafa, mete la rida. Ahora mismo. 3 años me lleva diciendo: tienes que venir. Bueno, pues este que es el cuarto que me lo dice, aquí estoy, ¿no? Y evidentemente pues acompañarlo, y yo creo que el tema de gastronomía, cocinero, para nosotros, para los sanpedreños, ahora mismo es un revulsivo importantísimo para el turismo, y por lo tanto aquí estamos apoyándolo y animándolo a que sigan mejorando todavía más la cocina que tenemos tanto en San Pedro como en Marbella. En el trapiche hemos visto a los jóvenes también, que están también sus inquietudes. Una de sus inquietudes es también tener concursos de cocina, fíjate, de jovencitos, ¿eh? Después de la reunión, cuando ya nos hemos despedido de ellos, nos hemos comprometido precisamente a este club, a esta asociación, a este colectivo, trasladarle lo que nos han hoy ofrecido o por lo menos lo que nos han propuesto, y se lo vamos a trasladar, a ver si a través de ellos podemos poner ese concurso, esos cursitos, para que puedan ellos hacer pues los distintos restaurantes, que conozcan la cocina, y, en fin, y animarlos a que sean también grandes cocineros. Pues seguro que ellos están encantados. Seguro. A ustedes.
Hablamos con el señor Enrique Martel, que está formando parte del jurado de este tercer certamen de cocinas y pastelería, porque en esta ocasión se va a dar también premio a lo dulce y a lo salado. Bueno, Enrique, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, bien. ¿Cómo está yendo el certamen? Muy bien, buen nivel, buena asistencia y buen ánimo, buen nivel de calidad de la cocina, muy bien. Bueno, qué es lo que va a valorar usted concretamente? Bueno, hemos hecho una plantilla en la que se van a valorar en todos los tanto en pastelería como en jóvenes como en profesionales, se va a valorar la creatividad, la presentación y la degustación, con unos valores distintos cada concepto. Bueno, usted me comentaba antes, bueno, y también la rueda de prensa, que ha trabajado usted en la hostelería toda la vida prácticamente, ¿no? Yo empecé en Sevilla con 12 años en la escuela, con 18, 19 llegué a la costa, casi la inauguración de Los Monteros. Estuve en Los Monteros hasta el año 78, perdón, sí, Los Monteros, hasta el año 78, y en el 78 pues me fichó el príncipe Alfonso para el Marbella Club, y he estado 23 años de jefe en el Marbella Club. Jefe de cocina. ¿Para usted qué es lo que no puede faltar nunca en una cocina? Uy, lo que no puede faltar nunca, el ánimo de hacer las cosas bien. ¿Y usted más de dulce o de salado? Pues verá, yo es que soy un cocinero atípico. Digo atípico porque soy muy de pastelería. Yo tuve la suerte, la gran suerte, de iniciarme con dos grandes maestros catalanes en pastelería en Sevilla, Goñi y Arnau, y aprendí antes pastelería que cocina. Y luego me ha servido durante toda la vida y todavía, y muchos piensan que soy pastelero más que cocinero, pero no, soy... De todo. Bueno, pues nada, que gane el mejor, ¿no? Hay que decir eso. Sí, está difícil, nos vamos a fijar en pequeños matices, porque hay... ¿Qué ha probado ya? ¿Qué ha ido a ver? Dos platos de pastelería y hemos probado ya cuatro platos de salado, ¿no? De profesionales, no de alumnos. Ahora viene el grupo de alumnos, que lo valoraremos, y unos, no voy a desvelar los pequeños secretitos del jurado todavía, pero bueno, unos hay matices que la presentación supera el gusto, en otros todo lo contrario, y ahí estamos. Vamos a ver al final cómo nos deciden. Bueno, pues muchísimas gracias, y ya estaremos esta noche pendientes de los premios. De acuerdo, muchas gracias. Entrevistamos a dos miembros del jurado más, Antonio y Emilio, que bueno, ya lo conocemos nosotros, Emilio de Marbella Cocina, que es un crack junto con todos los grandes cocineros que han trabajado años, y son muchísimos años lo que llevan a su espalda. Así que en este certamen tienen mucho que decir los dos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo se está desarrollando el certamen? Bien. Correctamente. ¿Se ve ya más o menos quién puede ser el ganador o todavía queda por ver? Todavía queda por ver. ¿No? ¿Qué es lo que va a valorar usted más? Usted, en lo que es la cocina, con los años que lleva usted de profesionalidad, ¿qué es lo que para usted sería, bueno, una cosa importante a valorar? Nosotros aquí, la misión nuestra básica es la técnica, la organización y la limpieza. Ya a la hora, después de probar el plato, ¿qué tal? Es el jurado de mesa. Pero nosotros, esas tres técnicas son las tres cosas principales, ¿no? Exactamente. Si superan eso, ya podemos hablar de otra cosa, ¿no? Y para mi querido amigo Emilio, ¿qué tal? ¿Qué es lo que va a valorar? Muy buenas. Pues lo mismo, se valora mucho lo que es la limpieza, la organización y la destreza que tienen al desenvolverse de hacer su trabajo, ¿no? Obviamente que cuando hablamos de cocineros del grupo anterior que han participado, cocineros profesionales, obviamente que tienen más destreza porque tienen más experiencia. Ahora tenemos el grupo de los chicos que están estudiando en la escuela, obviamente ahí tienen quizá puedan tener unas ciertas dificultades a la hora de desarrollar su trabajo, ¿no? Es así. Pero de todas formas, bueno, hasta que veamos los resultados total y se haga un cómputo general de todo, pues bueno, a ver quién sale. Pero vamos, de todas formas, actúan bien, la verdad que sí, actúan bien, son limpitos, son organizados, no dejan cosas por medio, etcétera, vamos, que van bien así. Nosotros
yo soy de la antigua escuela, diríamos, ¿no? Pero veo aquí gente joven que son ya, diríamos, de la nueva escuela, ¿no? ¿Os ha sorprendido la manera de funcionar y de crear y de pensar en lo que son plasmar un plato? Sí, hay diferencias. Hay diferencias, pues de la escuela ahora usan otros métodos más modernizados quizás, y nosotros usábamos otros métodos más tradicionales, más artesanales quizás, no usábamos tantas maquinitas, era todo a manual, así sí, artesanía pura. ¿Y usted cómo ve esta juventud? Pues como más o menos somos del mismo, de la misma edad, pero hemos vivido la época de las nuevas experiencias, maquinaria nueva, técnicas nuevas, y te has tenido que ir poniendo al día. No es como la juventud que ya nace con ella. Si nosotros en nuestros tiempos hubiésemos tenido esto, otro gallo no hubiese cantado a nosotros mismos. Bueno, aquí tenemos otro amigo, ¿no? A José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo está viendo cómo están funcionando en la cocina? Que te veo ahí dentro, ahí. Yo lo veo todo bien. ¿Hasta ahora? Hasta ahora bien. Va todo bien, sí. Bien, ¿no? La creatividad, ¿y qué tal está la creatividad? Sí, sí, está bien, sí, está bien. Creando, yo creo que este año nos superamos al año pasado. Bueno, oye, por cierto, ¿habéis probado la taganina de Pepe Romero? Habrá que darle un premio, ¿no? Y la cazuela de fideo con raya. ¡Qué bueno! Eso hay que darle un premio, ¿eh? Eso lo tenéis que valorar vosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Eso no entra en concurso, ¿eh? Bueno, por aquí viene Juan, a ver, de la Mairena. Vamos a también a que nos diga unas palabras. Yo sé que estamos ocupados, pero tiene unas palabras. ¿Cómo está yendo todo lo que es el? Te veo ahí con el público, sí, ¿no? Sí, atendiendo sí. A todo el mundo, cada uno en vuestro papel. ¿Cómo estás viendo? Pues todo el mundo está perfectamente contento por el servicio que está dando Cocina Marbella. ¿Y esperabais tanta gente? ¿Cómo está viniendo? Pues no, este año, no, lo que ha habido más gente de lo previsto. De lo previsto, ¿no? Y para la cena exactamente más. Guardamos un sitio, que yo estoy, ¿eh? Gracias. Bueno, aquí vamos a viendo cocinando. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Cristina. Cristina, ¿tú de dónde, de qué escuela eres o eres profesional? No, de escuela de Jacaranda, Churriana. Ah, de Churriana, has venido aquí al certamen. Cuéntame, ¿qué estás preparando? Estoy preparando una caballa a baja temperatura con un ajo blanco de mango, una teja de plastón marino y una falsa hueva de amaranto. Y la hora de la presentación, que también valora mucho el jurado, creo que ellos ya su imaginación están creando, porque eso yo creo que eso no se aprende, eso, bueno, pues tenéis idea teórica, pero ahí viene Tomás también, que nos puede decir algo acerca de la cocina, porque también Puente Romano está, una chica creo que está haciendo algún plato, ¿no? Me lo dice Tomás, confírmame Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que nos ¿qué tengo tal? Entendido que hay alguna chica, ¿no?, que está participando, sí, con algún plato, sí, chicas, ¿no? está participando, sí. Ajá. ¿Cómo ves el nivel? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo el se nivel es muy alto. Yo he visto ya alguno plato terminado, cómo trabajan, bastante bien, la verdad que sí. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y a ver quién gana, ¿no? A ver quién gana el mejor, ¿no? Y le diría, el mejor siempre. ¿Le dirías algo a estos chicos jóvenes que están empezando la cocina? Que no lo dejan, que no lo dejan nunca por nada. Muchas gracias, Toma. Bueno, aquí seguimos, que nos estaba diciendo la preparación del plato. ¿Cómo vas a presentar? ¿Tienes ya pensado cómo lo vas a emplatar? ¿Cómo lo vas a presentar? Va la crema de ajo blanco en el fondo, como simulando la arena del mar. Luego lleva a la caballa, una gamba marcada un poco en la plancha y una teja de plastón marino en el fondo y la falsa hueva encima de la caballa. Eso ya me lo estoy imaginando, con una buenísima pinta y un riquísimo sabor, porque los elementos que lleva son todos sabrosísimos, así que te tiene que quedar fantástico. Bueno, pues vamos a irnos otra vez ya al salón a ver que veamos más público asistente. Bizcocho del Mediterráneo. Bueno, Juan, ya ha salido aquí un plato dulce, ¿no? Por lo que veo. La verdad es que han salido ya dos platos de pastelería, porque va en dos acciones. Primero salen uno y después salen los otros. Han salido dos platos perfectos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Se presenta a unos niños maravillosos. Tiene una gana de triunfar los niños, algo de exagerado. Y más, y yo digo como siempre, que cuando hay una buena cocina tiene que haber buenos pasteleros. Porque los pasteleros son el que le da a la comida. Los pasteleros son los que le dan la comida, la alegría del comedor. A las niñas se le pone la cara preciosa. Cuando toma ese mousse de chocolate antiguo, esos mousse de limón. Y la pastelería es un encanto, de verdad. Y más, el proyecto de este año
estamos cumpliendo al máximo divino. La escuela de pastelería y de cocina de aquí de Marbella y nuestro nuevo director, que es nuestro amigo Custodio, que es una maravilla. Por ahí anda nuestro amigo Custodio. Y que tiene una gana de trabajo inmensa y que no pierda esa gana y esa alegría que tiene. Muchas gracias y hasta otro año. Nos vemos, ¿vale? Gracias. El precio. Vamos a hablar con el presidente, con el señor Custodio de la pastelería. Custodio, la pastelería de Marbella, nombre de aquí, de la Costa del Sol. Bueno, Custodio, cuéntame un poquito de este certamen, que esto está desbordado, ¿eh? De gente, que bueno, qué tirón ha tenido este año, ¿no? Pues mira, la verdad es que teníamos muchas ganas, mucho interés, mucha ilusión, pero nos hemos desbordado, la verdad que sí, porque no hay más que verlo. Todo va rodando bien, están saliendo unos platos elaborados, preciosos. El jurado lo tiene muy difícil. Y después la participación tanto de autoridades, de direcciones de diferentes hoteles, de alumnos, de muchos profesionales de la costa. Es que no os podemos pedir nada más que seguir en esta línea. Bueno, cuéntame un poquito, porque han salido ya algunos platos dulces. Y tú, como profesional del sector, ¿qué estás viendo? ¿Lo estás viendo que realmente lleva un contenido para ser digno de un ganador? ¿O aún ves que le falta para tu gusto y para tu entender y profesionalidad? Mira, yo ante esa pregunta lo que te puedo responder, yo no quisiera estar en el pellejo de jurado. Mira, han salido dos postres que hasta la hora son los únicos dos que han salido por ahora. Cada uno son diferentes elaboración, son diferentes terminaciones, pero muy bueno, muy buena presentación de sabor, muy contrastado, cada uno en su plato con su sentimiento que le ha hecho el pastelero en este caso. Y la verdad que yo no me quiero decantar porque me gustan los dos. La verdad que es maravilloso, ¿eh? Pero para ti, ¿qué ingrediente no puede faltar, por ejemplo, en tu pastelería? Un ingrediente que eso, por nada. Bueno, es que, mira, para la nata, por ejemplo, pero estamos hablando nata, ¿vale? Después una coberturas puras, leche, huevo, mantequilla. Es que lo que es la buena materia prima de toda la vida. Es que hoy en día tenemos que un poquito educar al comprador de dulce. Lo barato muchas veces no es lo mejor, nos sacia, pero no es lo mejor en sentido de salud y de calidad. A lo mejor lo otro un poquitín más caro, pero siempre contrastando que sea porque son buena materia prima, no otra cosa. Muchísimas gracias, enhorabuena por este certamen, que yo creo que es de ponerle un 10 de puntuación. Pues muchas gracias. Y a todos vosotros, muchas gracias. Un equipo de Marbella Cocina. ¿No? Pues sí, es la verdad, todos los compañeros, que sin ellos no hubiera sido posible, ¿eh? Si no ellos, yo soy el rabillo, la guinda de arriba, pero si no es sin ellos, aquí no hay nada. ¿Hacemos una foto, Pepe? Bueno, unos grandes profesionales, como es Manolo, también 10, que es un 10 en la cocina, y Alicia, que también está aquí, porque también una profesional, y a mí me encanta porque Alicia, hace poco que te estuve entrevistando y comentaste de volver a la tradicional, ¿no? Lo que tu familia siempre ha hecho. Yo creo que aquí estamos muy de acuerdo. Buenas tardes a todos, estoy encantada de estar aquí con mis compañeros de Cocina Marbella, socia, aquí apoyándonos todos en Puente Romano, y volvemos a lo tradicional, lo de siempre, nuestras raíces, nuestros sabores mediterráneos. Pues la verdad, muy bien, yo creo, no vamos a decir que ha sido el mejor, porque los tres que hemos hecho de verdad que han salido muy bien. Y agradecido a vosotros por ayudarnos Y que haya mucho ser también más, ¿no? Así lo haremos. Gracias. Venga. Buena. Un besito para todos. Bueno, también tenemos que decir que vienen a este certamen muchos profesionales de lo que es el mundo de la cocina, como es Fátima, que ya, bueno, pues toca su fuerte, que es la cocina marroquí, pero que también se ha interesado muchísimo por la cocina de aquí, por los productos del Mediterráneo, por supuesto, e incluso por los arroces y la paella, ¿no, Fátima? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te parece este certamen de cocina? Que tú lo fuerte diríamos que es la cocina marroquí, tanto pastelería como lo que es salado, ¿no? Sí, espera. ¿Tú crees que habría que poner también en los concursos, en los certames, también platos que fueran así un toque árabe? Hombre, sí, me gustaría, porque nosotros tenemos una cocina muy variada también, igual que la cocina española. Lo que pasa es que tenemos nosotros más condimentos que utilizamos, contraste de dulce y salado. Entonces me gustaría encontrar un plato así español que tenga un poquito más de mi cocina. Las especies
eso es muy importante también en un plato, sin quitarle el sabor a lo que es realmente el producto, ¿no? Porque si tenemos un marisco, no le podemos quitar el sabor, ¿no? Con una especie fuerte, hay que equilibrarlo. Sí, pero nosotros ya, como estamos ya acostumbrados al paladar ese de contrastes, pues nos resulta más fácil adaptar nuestro paladar a otros. Bueno, pues hay que decir a los de Marbella Cocina que introduzcan en el próximo certamen también algún plato de árabe, ¿vale? Sí. Venga, gracias. Bueno, hablamos también con nuestro querido Fernando de Marbella Cocina, que además ha preparado un plato que la gente se chupaba los dedos, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, hoy Pepe Romero tenía muchas ganas de contribuir con un par de guisos. Uno era de tagarnina, de la parte de Casares, las tagarninas riquísimas, y entonces me preguntó: oye, Fernando, un guiso que podamos hacer que vaya bien para la fecha que estamos y el tiempo que tenemos. Digo, una cazuelita de patata, fideo y raya. Es un guiso muy marinero, que lo hacían siempre los marineros. Yo me he criado, como tú bien sabes, en el puerto de Algeciras, yo soy de Algeciras, y siempre he visto hacer a mi madre y a los vecinos la cazuela de fideo, patata y raya. Ellos le llamaban un guiso de raya en amarillo. Entonces digo, pues ¿por qué no? Tenemos la raya de Estepona, que es significativa, es buenísima, y decidimos de hacer guiso este marinero, y la verdad que yo creo que ha salido, por no decir muy bien, aceptable. Con su almendra. Fernando, sí, porque tenía fruto, yo pensaba que eran nueces y era almendra. No, es almendra, pan frito, que se hace un majao con su perejil, y eso es lo que le da también un poquito de espesor, y a la hora de comer tú notas algo por ahí que es la almendra. La verdad es que teníamos que proponer que Marbella Cocina, los platos que habéis presentado, tanto con las tagarninas, el suyo, el mismo Fernando de la Raya, pues que tuvieran algún premio, ¿eh? Para el año que viene, bueno, que alguien se lo ocurra, porque sois geniales y os merecéis, vamos, todos los premios del mundo. El premio más grande que yo puedo recibir es la satisfacción de que la gente está muy contenta. La asociación hoy ha cogido un auge grandísimo, porque hoy hemos conseguido que vengan muchos compañeros a vernos, a saludarnos y hasta compartir con nosotros. Y eso es para mí, para el presidente de la asociación y para todos los socios, una enorme satisfacción, como tú no te puedes. Ese es el premio, para mí, el mejor de todo. El ver que la asociación va a ir para arriba, que no solamente vamos a ser las personas mayores, los cocineros mayores, sino que vamos a estar apoyados por los jóvenes cocineros, que son en realidad el futuro del mañana, de la Costa del Sol y de toda la hostelería, y lo que es el gremio. Yo, al decir el gremio, ahí incluyo todo lo que es la hostelería, cocina, sala, etcétera, etcétera. Por eso te digo que para mí la satisfacción y el premio más grande es el día tan feliz y tan bonito que estoy pasando. Muchas gracias, enhorabuena. De nada, gracias a vosotros, que siempre cuenta con nosotros. Gracias. Bueno, tenemos una empresa, colaboradores, y además que son de Málaga. Hablamos con Lucía y ella me va a hablar un poquito más de los productos que han presentado, porque tenemos tanto el sector también de esos cardos tan buenos, como también encurtido, una alcachofa, un quesito, ¿no? Bueno, ¿cuántos productos habéis presentado, Lucía, hoy? Bueno, hoy hemos presentado unas 10 o 15 referencias de distintos tipos, como queso, vino, alcachofa, tomate, pero contamos con muchas más referencias. ¿Cómo se llama la empresa? Somos Bedoya Hostelería. ¿Y desde cuándo existís? ¿Desde cuándo estáis en el mercado? Pues llevamos unos 25 años en el mercado. Ya es como de familia, ¿no? De unos a otros, ahí lo pasamos. Sí, empezó mi padre y soy yo ahora la que sigue con el negocio. Y bueno, hemos probado uno de vuestros vinos que no conocíamos, y es que me han dicho que los portáis casi todos fuera, ¿no? Cuéntame un poquito. Sí, se trata del alma de Forcada, y bueno, la mayoría de la producción sale fuera de España, casi todo lo que se produce. Por ejemplo, ¿dónde? No sé, también extranjero, China. ¿Cuál es vuestro mercado más grande? Pues, bueno, exportamos a todas partes, Europa, China, Estados Unidos. Qué listo que son los chinos. Mira cómo se llevan los productos buenos aquí de nuestra Málaga, de mi tierra. Bueno, pues enhorabuena por vuestros productos. Pues muchas gracias.
Bueno, por supuesto, si hay un certamen de lo que es de cocina, ¿no? Todo relacionado con los productos autóctonos de la tierra y productos buenos aquí del Mediterráneo, tenemos que hablar entonces con Andrés, de Cárnicas Andrés, que surte las mejores carnes y además también pertenece, está ligado a Marbella Cocina desde los comienzos, y aquí sigue fiel a estos certámenes y a promocionar también la cocina de autóctona de aquí del Mediterráneo, ¿no, Andrés? Bueno, para mí es un orgullo estar aquí hoy porque en el 79 yo trabajaba aquí como cocinero. Entonces, cuando entras por las puertas, quieres que no te da un toque de satisfacción. Y ver que está prosperando nuestra cocina, que tanto hemos luchado por ella y por nuestros productos, pues la verdad es que es muy de agradecer a quien tiene toda esta culpa, porque alguien tiene que haber detrás para que esto pase. Y la verdad es que se siente uno orgulloso. Y si colabora uno con un granito de arena, pues maravilloso. Si hablamos de los productos, bueno, como referente tenemos pues las carnes, ¿no? Que vosotros surtís, diríamos, a la gran mayoría, ¿no? De la hostelería, del sector de lo que es la hostelero, tanto restaurantes como hoteles, que estáis siempre, yo veo siempre los camiones, Andrea, por ahí, digo, esto, ahí están mis carnes, ¿no? Las buenas carnes, ¿no? Bueno, la verdad es que surtimos bastante de la hostelería de Marbella, de Málaga concretamente, porque no solo estamos en Marbella. Surtimos un porcentaje muy alto y ahí, cuando encuentras a personas ahí que son clientes tuyos y te saludan con alegría, dices, algo estaría haciendo bien, porque la verdad es que me saludan con alegría. Yo no sé, usted cómo ve la forma de preparar, ¿no? Estos jóvenes cocineros, los platos, ¿no? Que siempre, bueno, se ve mucho por el ojo, también se come, ¿no? Pero si el ojo come y el estómago luego no le gusta, como que no, tiene que ser un producto realmente. Sí, la verdad es que sí. Hoy se está haciendo una cocina nueva para innovación, que discutiblemente no es la que hay todos los días en los restaurantes, porque esto lleva una evaluación mucho más fuerte. Pero que hace bien para que veamos personas cómo se destrezan en la cocina. Y es bonito, pero luego, discutiblemente, lo que realmente está a diario es la otra cocina nuestra de aquí, de nuestras raíces, que se ven por ahí algunos platos que he visto. Y eso se une lo uno a lo otro y hace que la cocina, que la profesión de cocinero sea fuerte. Y es muy, porque la profesión de cocinero es muy, muy, muy dura de llevar a cabo. Bueno, Andrés, pues ya mismo te estamos viendo con tus consejos de feria, ¿eh? Que ya mismo estamos aquí ya en Feria de Marbella. Pues prontito estamos con el traje corto puesto. Muchas gracias, Andrés, gracias. Gracias a ti. Bien, pues saludamos al presidente saliente, ya hemos hablado con el presidente entrante, pero la verdad que hemos echado también de menos pues que nos diga alguna cosita, porque este es el tercer año desde Marbella Cocina, ¿no? Bueno, sí, afortunadamente se está consolidando el proyecto que teníamos y bueno, un año más y además en un sitio emblemático de Marbella, ¿no? Así que nada, y bueno, yo qué te puedo decir, le he pasado un poco el testigo a Custodio, ya que este año estaba un poquito más liado. Hemos abierto un restaurante en Fuengirola, así que lo tengo más complicado para estar más involucrado en este proyecto. Pero bueno, una vez más estamos aquí con un montón de amigos. Y además que son fieles, cada año ellos están. Preséntame tú. Bueno, yo de Antonio no te puedo decir nada más que, bueno, es mi hermano desde hace un montón de años. Hemos trabajado juntos y bueno, y además pues tiene el mejor producto que se pueda tener, que es el aceite de oliva. Así que, y como él no te lo va a vender nadie, ¿sabes? Enhorabuena por tu restaurante, que ya iremos a hacerte una visita, que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, tú sabes, que ya lo organizamos. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, aquí somos ya amigos, porque os vemos cada año, y le decía que sois fieles, ¿no? Sí, todos los años. Nosotros, mientras que yo esté vivo, vendré siempre que Marbella cuente conmigo para lo que haga falta. Y un amigo, Elena, ven para acá, ven, que tienes que probar el aceite, pero del envase rojo. Y digo, espérate, y digo, fíjate que te estaba echando de menos en este certamen, pues que hay tanta gente que no veíamos nada. Pues yo ya había preguntado por ustedes, porque todos los años es un placer para mí que nos hagan la entrevista. Porque este año, además, porque hay una novedad y hay que darle la enhorabuena, que habéis conseguido un premio que habéis ido a Italia, sí, pues, a recogerlo, ¿no? Precisamente aquí, Alfonso, que es mi sobrino, fue la semana pasada a recoger el premio en Italia, que ahora os lo voy a explicar. A la
ciudad de Verona fuimos a recogerlo en la categoría de ecológico con el Rincón de la Subética, que es una de nuestras marcas, que es uno de los aceites más reconocidos mundialmente. Que ahora puedes probar si quieres. Fíjate, es que es muy curioso, porque con la competencia que tenemos con Italia y toda la polémica que hemos tenido, que ahora Italia os reconozca y os dé un premio, es doble premio, ¿eh? Nosotros estamos muy orgullosos y además el mejor, que es el Sol de Oro, que este es un premio muy reconocido mundialmente. Pero ahí lo vemos, ¿no? Que es precioso, ¿no? Y está puesto aquí, Verona 2018. Muy bien, pues enhorabuena. Y mira, te voy a contar una anécdota que dice mi hermano, que como hemos ganado también premio en el Ministerio de Agricultura en Madrid, y dice, me hace más ilusión el premio en Italia, porque es que en Italia supuestamente dicen que donde están los mejores aceites, no, están en España. Pues muchas gracias y hasta el año que viene. Bueno, cuéntanos qué has traído en esta ocasión para Marbella Cocina. A ver, ¿qué habéis traído? Cuéntame. También la patata, como sabes, de todos los años. La patata, buenísima. Que ha ganado premio a la mejor patata chip del mundo. Además, es la única patata chip en el mundo que se fría a 130 grados de temperatura. Porque la de milasa que tiene, a la llegada a 130 grados, es cancerina. Por eso esta patata no es cancerina. Y es la única patata en el mundo que no va a llevar en la bolsa, que produce cáncer, la única patata, por estar frita a 130 grados de temperatura. Estás ardida, es de las noticias, ¿eh? Es verdad, un producto fantástico, enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Saludamos también al señor Cardeña, que desde primera hora, que es organizador de Marbella Cocina, desde los primeros principios estás aquí también apoyando. La verdad que es un tremendo orgullo, ¿no? Una iniciativa que empezamos a trabajar desde la mancomunidad de municipios hace algunos años, que se sigue haciendo y que hayan conseguido, gracias al buen hacer de la asociación, que se haga en un hotel de 5 estrellas de lujo como es Puerto Romano y que se vuelquen de esa manera. Yo creo que es importante para el mundo gastronómico, para los chavales, que es lo más importante de este certamen, que ellos puedan competir y puedan exponer sus conocimientos que han recibido de diferentes escuelas de hostelería. Y nada, muy contento y disfrutando con todos los compañeros que son para mí amigos de la Asociación Marbella Cocina. Gracias.